Muy buenas noches, audiencia, querido público, queridos amigos, amigas de Coordenada Sur, que se ve a través de Avia Yala todos los domingos. Muy buenas noches, Andrés. Andrés, que está en Buenos Aires con un poco de frío. Esta semana, Andrés, tenemos bastante información, fundamentalmente procedente de nuestra América Latina y el Caribe, pero también tenemos información que no la vamos a tratar esta semana, que viene de Europa y de Estados Unidos. En Estados Unidos, Andrés, hasta ahora no han aprobado, el Congreso no ha aprobado el famoso techo de la deuda, de la multimillonaria deuda que tiene Estados Unidos, no solamente la deuda interna, sino también la deuda externa que se contabiliza por billones. Acabamos de ver hace unas horitas la llegada de Zelensky, del presidente Zelensky, en una nueva gira por la Unión Europea. Acaba de llegar a Francia para reunirse con el presidente Macron, a quien seguramente le va a plantear nuevos pedidos de armas para su famosa contraofensiva, que no se ha producido hasta ahora. Y por supuesto, no hemos dejado de hacer seguimiento a las elecciones en Turquía. Ojo, Andrés, con estas elecciones. Son elecciones que creo que hasta este momento tienen un resultado ajustado entre el presidente Erdogan y el segundo de la oposición, que aglutina 6 partidos políticos. ¿Por qué trato el tema de Turquía? Porque temo, mi impresión es que es un fiel de la balanza. Turquía está jugando un papel de primer orden en la geopolítica entre Europa y Asia, especialmente por la relación especial que tiene con Rusia. Así que hay que hacerle seguimiento a esa elección la próxima semana. En 15 días se dirime una segunda vuelta. Bueno, pero saludos, querido Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades nos tienes desde la madre patria argentina? ¿Cómo le va, Juan Ramón? Estaba viendo las noticias esta semana y recién escuchaba la canción de Fito Páez que salía por el Avia Yala, y le quería proponer, Juan Ramón, cambiar el nombre de nuestro programa por Estrofa Sur en vez de Coordenada Sur, para que podamos hablar de música y gozar un poco de la vida, porque lo que es la política, Juan Ramón, estos últimos meses nos trae noticias como pesadas, ¿no? Angustiantes, el momento que vivimos en la humanidad, lo charlamos siempre. Y en particular, yo le proponía esta semana poner el foco en nuestra región. Hubo un intento de una especie de intento de golpe, un llamamiento, noticias que generan desestabilización desde Colombia, el tema de Chile, los resultados de la semana pasada para conformar los representantes que deberán redactar una nueva constitución. Yo regreso de la Asunción. Y lo que observamos, que venimos charlando mucho, es esta cuestión de la crisis de representatividad, del enojo ciudadano, que me parece, y lo vamos a ver en el programa de hoy, creo que hay unos parámetros de descontento en nuestras sociedades que se repiten en todos los países, Juan Ramón. Pero bueno, lo vamos a desarrollar a través de la emisión de hoy de Coordenada Sur. Es un gusto, como siempre, abrir esta ventanita de una hora para intercambiar de política internacional. ¿Por dónde vamos? ¿Por Colombia, le parece, Juan Ramón? No, me parece muy bien Colombia. Abriremos nuestro programa Coordenada Sur con Colombia. Me parece que Colombia es un acápite importantísimo en la estabilidad democrática de América Latina, particularmente América del Sur. Y ya habíamos adelantado, Andrés, que la gestión del presidente Petro no iba a ser para nada fácil, teniendo en cuenta que es el primer gobierno de una fuerza progresista de izquierda, un presidente que proviene de las fuerzas de resistencia antiestatal en Colombia. El presidente Petro tiene una agenda muy complicada, no solamente en el campo económico, sino también en el campo político y social. Pero bueno,
El tema es que esta semana, el 10 de mayo, la Plaza Bolívar se llenó de militares de la reserva de las cuatro fuerzas armadas: policía, fuerza aérea, fuerza la armada y el ejército. 5.000 manifestantes militares del servicio pasivo reclamándole al presidente Petro el cumplimiento de algunos compromisos y además manifestando su molestia, entre comillas, por la agenda de seguridad. Me parece preocupante, siento que la situación no va a ser nada halagüeña a partir de esta pésima señal de militares protestando en plaza pública en Colombia, pero vámonos a la primera nota, Andrés, para que nos describan cuál fue ese escenario, los reclamos, las demandas de las Fuerzas Armadas de Colombia del servicio pasivo, la reserva, y que no es poca cosa. Ya luego comentaremos acerca de las características de las Fuerzas Armadas colombianas. La Plaza de Bolívar fue la sede del encuentro de más de 5.000 veteranos de las fuerzas militares y la Policía Nacional, que se reunieron para al unísono rechazar la política de gobierno del presidente Gustavo Petro. Una manifestación espontánea de respaldo a la institucionalidad, al respeto de la división de poderes que existe en nuestro país. No vamos a permitir por ningún momento que venga un presidente a gobernar solamente para 10 millones. Colombia son 50 millones, es un presidente de todos. La multitudinaria reunión inició sobre las 2 de la tarde con el objetivo de expresar un pliego de observaciones y exigencias al Ejecutivo en la Plaza de Bolívar. Jamás los militares y policías hemos sido ajenos a que se haga una paz, pero jamás hemos permitido que se permita que la guerrilla de la FARC, los que han sido asesinos, hoy estén aquí en el Congreso de la República. No es justo que nos traten como nos están tratando ahorita, que nos quieran quitar las primas, que nos estén recortando el salario a nosotros para dárselo un poco de bandidos. El tema de discusión para muchos son las pocas garantías que tienen los militares en materia pensional. Para nosotros las fuerzas militares, en unas partes que estamos mal liquidados, estamos mal pensionados y los sistemas de salud están muy malos. Otro de los temas principales por lo que los reservistas militares alzaron su voz es para pedir que se respete la separación de poderes y los derechos económicos de toda la ciudadanía. No puede gobernar basándose en sus deseos, en su imposición de cosas, sin consultar directamente con toda Colombia y sin ver que esos cambios que quiere imponer están afectando a toda la sociedad. Que están aburridos del maltrato, están aburridos de la matazón, están aburridos de que se repliegue la fuerza pública y la guerrilla haga lo que le dé la gana. Los policías de Colombia y los soldados de Colombia estamos aquí para darle un respaldo a la democracia colombiana. Los colombianos sepan que tienen unas reservas activas, que estamos para defender nuestra soberanía, nuestra constitución y, como dice nuestra oración patria, llegado el caso, morir por defender. Portando parte de sus antiguos uniformes y honrando la bandera, también entonaron el himno nacional. Ay, Juan Ramón, en defensa del orden social, decían ahí al final, ¿no? Sí, 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 en defensa de la institucionalidad, la independencia de poderes, ¿no es cierto? ¿Y qué decían? Y obviamente la sensibilidad. Sí. La sensibilidad, perdón, Juan Ramón, tuvimos 50 años de república oligárquica en Colombia, nunca vimos una manifestación como esta. Y ahora de golpe, los reclamos salariales, las noticias nuevas que vamos viendo y las vamos a ver en el programa de hoy son todos repetidos. Creo que podríamos poner noticieros de hace 5 años y siempre es la misma escenografía, se repiten los escenarios de desestabilización. Me hizo mucho recuerdo a Bolivia también, ¿no? Sí, sí, sí.
Recordarás las manifestaciones ahí en torno a la descolonización, que en parte yo diría que se tenía razón, pero particularmente fueron movilizaciones políticas. En el caso, Andrés, de esta movilización, que yo creo que es la antesala de otras movilizaciones y de un proceso desestabilizador en Colombia, creo que es importante informar a nuestra audiencia de qué Fuerzas Armadas estamos hablando y qué institucionalidad hoy reclaman estas Fuerzas Armadas que hoy día ocupan la plaza pública. Tú decías, claro, 50 años de república oligárquica apoyada por los fusiles, apoyada por las Fuerzas Armadas, en primer lugar. En segundo lugar, hemos tenido, lamentablemente, Colombia ha sido la vanguardia de las guerras internas que se han llevado a cabo en América Latina, promovidas por la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Dicho de otra manera, ¿no? Las Fuerzas Armadas colombianas consumieron, se apropiaron, naturalizaron las doctrinas de seguridad de los gringos en las últimas décadas, Andrés. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas colombianas ocuparon prioritariamente el escenario político. Es decir, fueron los gendarmes, ¿no es cierto?, políticos de un modelo económico y social que capturó el Estado y por fuera asimilaron una doctrina extranjera para poner límite a la protesta social. Las consecuencias de la ocupación militar colombiana en la guerra interna son devastadoras, y lo que hoy día está proponiendo el presidente Petro es una política nacional de paz total para terminar la sangría. La sangría como resultado de la captura del Estado colombiano por los ricos, por las oligarquías ganaderas, petroleras, financieras, etcétera, etcétera. Y ahora los guardianes de ese orden, ¿no es cierto?, de la desigualdad, hoy día le piden a Petro institucionalidad, democracia, independencia de poderes. Este es de lejos, esta es una marcha política, pero de lejos, y hay que esperar que se produzcan otras marchas políticas. Seguimos comentando el caso colombiano, sí. A mí me parece que es clave, fundamental, este escenario, porque el político va a tardar todavía en reaccionar, pero ahí tienes el resorte del escenario militar que hoy día está prácticamente detonando la reacción política de la ultraderecha o de la derecha colombiana. El otro día Gustavo Petro, y ahora en un ratito lo vamos a ver, decía que todavía la derecha no había logrado movilizarse, y pocos días después sucede esto que estamos viendo en pantalla. Pero además es sintomático, Juan Ramón, que la primera movilización opositora, no es de maestros o de enfermeras y enfermeros o de lo que fuera del sector social y político de Colombia. Es de policías y militares, y podemos ver en pantalla la actitud que tienen. Ahora vamos a ver un rifirrafe que hubo entre el presidente y uno de estos uniformados que alzan su voz para reclamar veladamente un golpe de Estado, Juan Ramón. Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú, y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas, en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor, por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Sin embargo, minutos después, en esa misma entrevista, el expresidente de Acore se retractó de lo dicho. Aseguró que se refería al expresidente de Perú, Pedro Castillo, que no a la situación de Colombia, y que él respeta y reconoce al presidente Petro como mandatario electo. Yo creo en el presidente. Todos creemos en el presidente actual. Todos hacemos votos por la democracia. Y todos hacemos votos porque el presidente... Entonces, siga. ¿Qué quiso decir con defenestrar al presidente? Es que usted lo dijo. Usted lo dijo. Y eso es muy grave.
Usted está atentando contra la democracia, señor coronel. ¿Qué significa defenestrar al presidente? Defenestrar al presidente del Perú, claro. No, señor. Usted dijo al presidente de Colombia. Sí. Usted hizo alusión al presidente del Perú. Eso se llama papayazo. Bueno, y desde Sucre, el presidente Gustavo Petro pues, se refirió a estas declaraciones bastante desacertadas del expresidente de Acore, John Marulanda. La causa es la democracia. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay, qué palabra tan triste, defenestrarlo. Darle golpe de Estado. Como si nosotros fuéramos pendejos. Como si fuéramos bobos. No, ese no es el destino de Colombia. Que se queden con sus nostalgias del pasado. Que se queden allá pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche. A decir que como llegó por primera vez un presidente, que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano? Y que por tanto había que descuartizarlo. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. Por lo pronto, los miles de policías y militares retirados no descartan adelantar una nueva manifestación ni tampoco crear un partido político a mediano plazo. Eso que pasó ayer es una mezcolanza de hechos muy graves, muy delicados, por varias cosas. Reducir la marcha de ayer a un tema de mesada, pues no está bien. Me pareció interesante por lo menos el abordaje del canal de la emisora Red de Colombia, que por lo menos tiene una postura de condena a los dichos de desestabilización de este uniformado, Juan Ramón. Pero me parece también que por ahí nos tenemos que parar con un poco de contexto, Juan Ramón, de las noticias que damos domingo a domingo, porque no estamos mostrando un continente o un mundo que debate ideas entre progresismo y derecha o entre conservadores y liberales. Estamos mostrando todo el tiempo, Juan Ramón, proceso de desestabilización. Cuando hay un gobierno que no le gusta a los poderes hegemónicos, no vemos ningún debate de ideas, vemos un intento de derrocamiento todo el tiempo. Fíjate que además el ejemplo del militar colombiano era el golpe de Perú, ¿no? Que después dicen, no es golpe, sino que fue el presidente el que quiso hacer un autogolpe. Bueno, pero siempre hay gobiernos derrocados. ¿Por qué no debatimos ideas? Sí. Bueno, el coronel este que se atribuye la facultad de defenestrar. De defenestrar al presidente Petro, me parece que tiene que revisar su alforja moral, porque es un doble discurso. Pero no solamente eso, yo creo que lo que se está tratando de hacer, Andrés, es lo que siempre se ha hecho, es tratar de justificar el golpe ante la opinión pública. El tema acá de fondo es la situación política de Colombia en la región, en América Latina y el Caribe. Colombia, insisto, ha sido el coto de caza, ha sido el centro de gravedad, ha sido el núcleo, ¿no es cierto?, de la política
de seguridad de los Estados Unidos. Ha sido, lamentablemente, y hay que decirlo con toda honestidad, ¿no es cierto? Ha sido el perrito faldero de las doctrinas de intervención de Estados Unidos en América Latina. Primero, ha sido, las Fuerzas Armadas han sido la vanguardia de la estrategia de lucha contra el comunismo en Colombia a través de la doctrina de seguridad nacional. Se ha escrito ríos de tinta en Colombia sobre los efectos de la doctrina de seguridad nacional en Colombia, que desató además, entre otras cosas, esa terrible guerra civil. Segundo, Colombia ha sido uno de los países que ha soportado, el pueblo colombiano ha soportado la segunda guerra interna que luego se extendió hacia América Latina y el Caribe, particularmente hacia el área andina, que fue la guerra contra las drogas. Claro, ya no había comunismo, se sustituyó con la estrategia de lucha contra las drogas. Estados Unidos dijo: murió el comunismo, pero aquí están los narcos. Y entonces, frente a los narcos, tenemos la Estrategia Nacional de Seguridad contra el Narcotráfico. Fíjate, en la década de los 90, a partir de Clinton en adelante, se creó el Plan Colombia. No fue el Plan Bolivia, no fue el Plan Uruguay, no fue el Plan Argentina, fue el Plan Colombia. Y entonces, a partir del Plan Colombia, es que se desarrolla toda una política de represión contra los supuestos narcotraficantes. El resultado del Plan Colombia es que antes de que llegara Petro, hubo más cocaína, más narcotráfico, más violencia, ¿no es cierto?, más exportación de la droga hacia los Estados Unidos y hacia Europa. El Plan Colombia fue como la invasión a Afganistán. Nada, no hubieron resultados. Mayor superficie de cultivos de coca, uso de químicos para destruir los cocales, los defoliantes, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pero esa fue la cobertura, Andrés. Entre tanto, las grandes corporaciones norteamericanas se hicieron cargo del gas, del petróleo, de la agroindustria, de la tierra, de la minería. Es decir, el Plan Colombia fue un plan que legitimó la ocupación de Colombia, que terminó el 2008 con... No, perdón, no terminó. Terminó con la instalación de bases militares en el marco del Plan Colombia. Es decir, se ocupó. Colombia fue un país, es todavía un país intervenido, ocupado por fuerzas extranjeras. Y estos militares hablan de institucionalidad, hablan de independencia de poderes, porque el poder legislativo ocupado con la derecha, alienado a Washington, el poder judicial intervenido por las agencias norteamericanas y las Fuerzas Armadas haciendo de peones coloniales en el marco del Plan Colombia, no tenías un país, tenías una colonia. Y Colombia era, desafortunadamente, en América del Sur, una colonia norteamericana. Y luego, la famosa lucha contra el terrorismo, que desató lo que Uribe llamó, ¿no es cierto?, el plan, creo que, no sé, pusieron un plan, un nombre a un plan de lucha contra el terrorismo. Y los resultados son los mismos. Guerra contra el comunismo, guerra contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo y Colombia ocupada. Es la historia que tenemos en América Latina, querido Andrés. Y hablan también, y los militares ahí escuchábamos que hablaban, y reitero, de una defensa del orden social, ¿no? Están defendiendo un orden social que es el que usted describe, Juan Ramón. Por eso usted decía, es una manifestación política, y por supuesto que es una manifestación profundamente política que defiende ese orden social que usted describe y que puso en cuestionamiento, porque no vamos a decir que Gustavo Petro está haciendo un soviet en Colombia, ni mucho menos, ¿no? Pero basta con no seguir determinados lineamientos y políticas para que se desaten estos procesos de desestabilización.
en una Colombia, Juan Ramón, que de parte de las fuerzas progresistas está evidentemente con un bajo nivel de movilización. Y este es un dato importante también que lo ponía sobre la mesa. El presidente Petro, en una entrevista que dio al diario El País de España, muy pocos días antes de esta movilización de militares con la que empezamos la emisión de Coordenada Sur de hoy. Vamos a ver lo que decía Petro, porque me parece que sí es una reflexión que vale la pena poner sobre la mesa. Cuando proponemos el cambio de volver a un mayor peso de la política pública, de la sociedad como tal, para garantizar los derechos en materia de salud, de pensiones, laborales, etc., entonces estos grupos reaccionan, se organizan, buscan construir una oposición más fuerte, no han contado todavía con respaldo popular, pero sí con la prensa, sí con partidos políticos del Congreso, tratando de ganar una mayoría relativa en el Congreso que impida que las leyes del cambio se aprueben. Esa es la resistencia que hemos tenido hasta ahora. Y a pesar de esa resistencia y a pesar de llevar solo 9 meses en el cargo, ha afrontado grandes proyectos, el proyecto de la paz total, pero también, como apuntaba, la reforma de la salud, de las pensiones, laboral, tributaria e incluso política. ¿Qué hará presidente si no consigue mayoría parlamentaria para sacarlas adelante en el Congreso? Bueno, es el juego del poder, ¿no? Indudablemente hay una pretensión de cambio y hay una resistencia contra el cambio. ¿Cuál podrá más? No lo podemos predeterminar. Podemos hablar de escenarios posibles. Si pasan las reformas en el Congreso, si no pasan. Lo que yo he invitado es a la población a salir, a mostrarse, a expresarse, si está a favor, si está en contra. Pero en estos 9 meses ha faltado un protagonista fundamental, la gente. Poco porque sintió que ya triunfaba y no se necesitaba más. Un poco porque la fase pasó de la gran movilización popular que vivimos en los últimos años, incluido el día de elecciones, a una fase más de quietud. Pero la ausencia de la población en la calle lo que le da es fuerza a las fuerzas de la resistencia contra el cambio. Y yo quiero que se expresen, me parece que ese podría ser un elemento determinador de las transformaciones de un país. Casi ningún país se transforma sin la presencia protagónica de la gente. Vamos a ver si ese elemento lo permite. Si no lo permite, quiere decir que la población no miró el cambio como un proceso profundo a seguir, por tanto a sostener, sino como una moda. Y entonces, desde esa perspectiva, pues el gobierno no tendría mayores perspectivas de éxito. Muy interesante, Juan Ramón. Después de esto se produce la movilización de estos sectores uniformados. Escuchemos que Petro dice, no tienen respaldo popular o una manifestación popular los sectores de derecha, y le sale, no por el respaldo popular, le sale, como decíamos, por los uniformados y los militares. Pero también dice, nosotros no nos movilizamos, nuestro pueblo no se movilizó, y también posteriormente al pronunciamiento de estos uniformados, Petro hizo el llamado, lo veíamos antes, hizo el llamado. Petro quiere que el pueblo salga a las calles, evidentemente, sabe que lo necesita, y más ahora que hay esta intención desestabilizadora, y ya ha hecho, me imagino que en las próximas semanas harán un llamado a la movilización y veremos qué capacidad de movilización tiene esta fuerza de cambio, como bien lo mencionaba el presidente de Colombia, ¿no? Es que Petro tiene toda la razón del mundo, Andrés, y lo veo en ese sentido apesadumbrado, porque no se refleja no solamente la victoria del voto, sino también la voluntad política del presidente Petro para llevar adelante cambios importantísimos. Ha propuesto una reforma
del sector de la salud, ha propuesto una reforma laboral, está proponiendo una de las reformas que son sustanciales para la justicia social en Colombia, que es el acceso a la tierra de todos aquel del sector campesino a quien se lo ha justamente se le ha quitado la tierra para el monopolio de la tierra, para el latifundismo nacional y extranjero. Estas reformas no se han acompañado con la movilización social. Y todos sabemos hoy que si tú no te movilizas en las calles para defender estos derechos, ¿no es cierto?, se va a movilizar, ya sea en la calle o de manera conspirativa, la derecha. La derecha no duerme. Y mucho menos ahora, cuando tiene, ¿no es cierto?, la derecha en Colombia y en América Latina, al Comando Sur, que está justamente ejerciendo el papel de vigilia estratégica para recuperar la región frente a China y a la incursión de Rusia. Ese es un primer dato que creo que es fundamental. Imagínate si no se moviliza la población colombiana para acceder a sus derechos, derechos de salud, derechos laborales, derechos económicos, derechos de acceso a la tierra. Imagínate, todavía no, Petro, no ha hablado de la reforma militar. El proceso de paz total implica la reforma militar. Hay que recordarle a nuestra audiencia que Colombia tiene el segundo presupuesto, el segundo gasto militar más alto de América Latina después de Brasil, Andrés. 10 mil millones de dólares, compañero. Ese es el presupuesto de defensa que tiene Colombia. ¿Ah? 10 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo han mantenido al pueblo colombiano en una situación de guerra, una situación de emergencia nacional. Y entonces tienes más de, no sé, más de 300 mil hombres en pie de armas. ¿Ah? Y tienes, por lo tanto, ahí una sangría financiera. Con la mitad de esos recursos, Petro tiene para hacer la reforma laboral, la reforma social. ¿Qué guerra? Dime, ¿qué guerra va a enfrentar Colombia hoy en este contexto? No, le han armado la guerra con Venezuela desde Washington. Y entonces Washington ha venido pinchando a Colombia, ¿no es cierto?, para hacerle la guerra a Venezuela. Y por eso es que hoy día los poderes fácticos, los poderes políticos, militares en Colombia hoy día están, por supuesto, enconados, están enfrentando algo que jamás se habían imaginado, como es un presidente inteligente, un presidente que ha ganado por la vía democrática, un presidente que tiene absoluta claridad sobre la necesidad de las reformas. Y por eso el presidente Petro está negociando esas reformas incluso con los gringos, porque no es poca cosa. Tiene que negociar su reforma fiscal con las grandes empresas también transnacionales que están hoy día en Colombia para sacarles más impuestos. Lo que tiene el presidente Petro de verdad es un monstruo de mil cabezas que ha durado casi 200 años la derecha gobernando el Colombia, haciendo lo que se le ha antojado durante dos siglos. Y entonces no es fácil para Colombia. Mucho peor cuando tienes unas fuerzas armadas coloniales. Las fuerzas armadas colombianas son unas fuerzas armadas de ocupación colonial. Andrés, no están defendiendo la seguridad externa de Colombia, están defendiendo los privilegios de las castas aristocráticas que se han sucedido en el poder. Las Fuerzas Armadas y la policía están defendiendo los privilegios que tienen las grandes corporaciones transnacionales, y las Fuerzas Armadas están defendiendo sus propios privilegios que los han acumulado en los últimos 70 años. Esta es la realidad, y por eso le va a ser muy difícil al presidente Petro salir, ¿no es cierto?, de este enredo. La única manera es movilización, gente a la calle,
Jóvenes por sus derechos, el sector de salud también defendiendo, obviamente, sus derechos económicos, todos. La pelea con el presidente, con el fiscal que tiene el presidente Petro, tiene que ver con terceros. El presidente Petro ha pedido un informe a la fiscalía, y la fiscalía, lo que ha dicho un ratito, señor Petro, aquí hay independencia y poderes, entonces mi atribución no es entregarle un informe al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿para qué está el presidente Petro? Resulta que el fiscal está ejerciendo, sin haber sido electo democráticamente, está ejerciendo más poder que un presidente elegido democráticamente. La pregunta del millón, ¿a quién obedece el fiscal general de la República Colombiana? Yo siento, Juan Ramón, que hay, vos describiste pormenorizadamente las claves internas de Colombia, ¿no? Posteriormente podrás describir las de Perú, las de Chile, las de Paraguay, las de Argentina, y cada sociedad, obviamente, y cada proceso tiene sus claves internas. Pero hay una época también. Hay un clima de época que está marcando el humor social en muchos de nuestros países. Y ahora lo vamos a ver, vamos a hacer un corte ahora y vamos a ver el caso de Chile. Pero más allá de las características nacionales de cada sociedad, quisiera entender en algún momento también, Juan Ramón, qué está pasando en nuestras sociedades, que hay una actitud tan reaccionaria, ¿no?, en muchos de nuestros países. Vamos a ver ahora, después del corte, el caso de Chile, donde parecía que se venía la toma de la Bastilla y la nueva constitución contra la Carta Magna que hizo Pinochet, y al final la Carta Magna de Chile la van a escribir los pinochetistas, que además fueron electos por un partido que está más a la derecha que el tradicional partido político de pinochetista de Chile. Vamos a hablar de eso y a verlo y a contarlo con un poquito más de detalle a la vuelta de... Estás viendo Coordenada Sur. Continúa Coordenada Sur. Bueno, le mandamos un abrazo a Clint Eastwood y invitamos a ver las películas de él, que son muy buenas. Vamos a Chile. Primer informe. Vamos a ver una breve presentación de lo que sucedió el domingo pasado, luego charlamos más profundamente. Ni los mejores pronósticos auguraban unos resultados tan holgados para la ultraderecha chilena en las segundas elecciones constituyentes. El Partido Republicano obtuvo 22 escaños de los 50 que estaban en juego, lo que marcará el proceso de redacción de la nueva Constitución de Chile. La agrupación política fue el partido más votado a nivel nacional, doblando en escaños a la derecha tradicional. Los comicios celebrados este domingo transcurrieron bajo una general apatía ciudadana y la desmovilización de los partidos progresistas. Tras la evidente derrota para su gobierno, el presidente Gabriel Boric pidió al Partido Republicano a actuar con sabiduría y a no cometer los mismos errores de la izquierda en el primer proceso constitucional, que fracasó en septiembre del año pasado en las urnas. Inesperado avance de la ultraderecha en Chile. Las semanas pasadas informábamos inesperados resultados de la ultraderecha en Paraguay. A ver si nos da tiempo de ver unas imágenes de lo que pasa ahí. Vamos a tener este año elecciones en Argentina y les aseguro que va a haber un inesperado o un consolidado resultado de avance de la ultraderecha en la República Argentina. Vamos ahora a un informe sobre quién se posiciona como el líder de esta ultraderecha. En Chile hablamos de José Antonio Kast, que ya estuvo muy cerca de ser presidente en la elección que perdió en segunda vuelta con Boric, pero había ganado la primera. Vamos con Kast. La carrera política de José Antonio Kast parte en la UDI. Puse fin a la militancia en el partido que me vio nacer a la vía política. Diferencias de fondo con su ex partido, disputas por cupos parlamentarios y constantes choques con líderes de la UDI lo llevaron a renunciar en 2016. ¡Sí, sí, sí! Eso no lo detuvo. Lideró una primera campaña presidencial con el 7% de los votos y siguió. En una segunda carrera enfrentó a Chile Vamos en una primera vuelta, los derrotó y consiguió una bancada de 12
diputados. El mismo Chile Vamos lo apoyó en segunda vuelta, obteniendo un 44% de los votos. No todo ha sido fácil para el partido. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos, y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. ¡Ensucias este Congreso! Los diputados Johannes Kaiser y Gonzalo de la Carrera protagonizaron polémicas que les costaron el puesto en la bancada, aunque el primero de ellos volvió. Un breve pero hasta ahora exitoso camino político de los republicanos, que con el apabullante triunfo de la última elección los pone nuevamente mirando a la moneda. Yo feliz, sería candidato feliz, sería presidente si la gente lo quisiera, pero en base a un trabajo en equipo. Juan Ramón, hace 10 años la UDI era la derecha de la derecha en Chile. Ahora, Kast es la derecha de la UDI. Si seguimos así, porque esto no está pasando solo en Chile, pero esta es la realidad, nosotros la mostramos. Lo que quiero decir es que si seguimos así, Juan Ramón, vamos a terminar defendiendo en coordenadas una al imperialismo norteamericano. Estás en el borde, Andrés. Estamos claro. En los bordes, ¿ah? Como se dice, claro. en los márgenes. El fenómeno de Chile, Andrés, yo creo que es mucho más complejo, pero yo quiero destacar un par de reflexiones que tienen que ver con la conducta, la actitud, la decisión de una fuerza política a la hora de dirimir un proceso histórico. En Chile, lo que había ocurrido con la victoria de Boric era que la izquierda tenía una enorme oportunidad, una gran oportunidad, ¿no es cierto?, para desbordar lo que había logrado la socialdemocracia desde el presidente Alwin, la presidenta Bachelet, etcétera, etcétera, que era como conciliar con la derecha para no generar turbulencias en la sociedad chilena y negociar, diríamos, ¿no es cierto?, más o menos una democracia sin muchas olas. A Boric se le había atribuido una enorme responsabilidad. La gente confiaba en su juventud, ¿no es cierto? Decía que era un político progresista de izquierda, joven, que iba a transformar. Mira, yo nunca me la creí esa, jamás. Disculpa, Andrés, incluso tuve un gran debate muy fraterno con un periodista de Página 12 de la Argentina cuando fue a hacerle una entrevista al presidente Boric. Y no te digo el nombre, pero el periodista de Página 12 me dice: mira, yo creo que Boric va a cambiar Chile. Yo le dije: sabes, Boric va a terminar peor que Bachelet terminó después de sus dos gobiernos. ¿Por qué? Y eso es lo que ocurrió. Boric prácticamente terminó gobernando con la agenda de la derecha. ¿Y cuál fue la agenda de la derecha durante este tiempo de la gestión de Boric? ¿No es cierto? El miedo. Y Boric se cargó en la alforja del miedo la agenda de la seguridad de la derecha. Andrés. Pero Juan Ramón. Mira, hermano. Está bien, pero... Pero ¿y dónde está la movilización de la izquierda? Un poco lo que decía Petro, porque es claro. lo vemos. ¿Dónde está la gente reclamándole a Boric que se comprometa con su agenda de izquierda? No, se desmovilizó. Boric desmovilizó al caudal político de la izquierda. ¿Y cómo la desmovilizó, Andrés? La desmovilizó continuando con la política de seguridad de Piñera, declarando estado de sitio en la región de los mapuches, otorgándole a la policía más privilegios, más facultades, incluso de utilizar armas de fuego frente a la protesta social,
Boric lo que hizo fue gobernar con la agenda más sensible, ¿no es cierto?, de la derecha, colocando a la izquierda contra la pared. Fíjate su propio gabinete, fíjate su agenda, el discurso, etcétera. Y lo más destacado de todo, que generó casi como una especie, bueno, que generó una gran confusión, fue la ley del litio, en la que le otorga, ¿no es cierto?, derechos al Estado del 51%. Ha generado un gran escándalo, pero después Boric le puso paños fríos a eso. Y entonces la agenda con la que llegó, con la que ganó Boric, se hizo pedazos y entregó a el campo político, le entregó a la derecha. Déjame mostrarte, Juan Ramón, lo que vi esta semana, a vos y a toda nuestra audiencia, lo que vi esta semana en Paraguay. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿eh? En Paraguay la ultraderecha se fagocitó a la izquierda en la última elección. Vamos a ver lo que veía esta semana en las calles de Asunción. Me encuentro en las cercanías del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Aquí centenares de personas están reunidas para denunciar un fraude electoral. Vamos a conversar con ellas. El primer dato llamativo es que la llegada de Hispan TV despierta una gran receptividad. Estos ciudadanos se sienten marginados por los medios de comunicación nacionales y necesitan ser escuchados. Compañeras y compañeros, un sacrificio inmenso de Yayapojina por la patria. Yo voté por Bayo Cuba y ahora nos están haciendo una trampa. Nuestra soberanía de la votación se ha robado. Este es el paraguayo, este es el paraguayo sufrido, que merece una vida mejor. El Paraguay es un país rico en naturaleza y nosotros estamos pasando hambre en el interior. Y yo te agradezco mucho por darnos este espacio, porque estamos sin cobertura de la prensa. Gracias a la prensa internacional que hace eco de este pueblo sufrido. El senador Sixto Pereira es de un partido contrario a la ideología del candidato Payo Cubas. Este legislador, vinculado históricamente a la lucha por el territorio, coincide en la denuncia de fraude, apoya la movilización popular y al mismo tiempo advierte sobre la peligrosidad de Paraguayo Cubas, quien ha sido detenido y permanece encarcelado. Qué cuidado con este monstruito, con este fascista. Métase este dedo, ¿sabe dónde? Señor juez de la injusticia paraguaya. Y que este pueblo se levante y que le entierre a todos ustedes. Es una figura, él reivindica el tema de la dictadura, reivindica a los gringos. Rompieron una vez más la soberanía del pueblo paraguayo, porque esto es romper la soberanía nuestra. Siempre hubo fraude, eso no es extraño, comprar mesa, comprar gente, todo eso siempre ocurrió acá en Paraguay. Por lo tanto, una nueva elección. No violencia, ya se retiraron de la violencia, ni ya por ser. Y lo que decía el Papa Francisco acá en el Paraguay, a todos y a todos, ¡hagan lío! El movimiento de masa que viene con sus reivindicaciones democráticas, que quiere que se respete el voto popular de los compatriotas. Y uno hay que acompañar eso. Le quiero enviar un mensaje a las mujeres paraguayas. El grito salvaje de las leonas guaraní. Andrés Aldari, Hispan TV, Asunción. Acá hay algo, Juan Ramón, que conecta con lo que usted mencionaba antes del incumplimiento de la agenda de la izquierda en Chile. Que, ojo, que le puede pasar lo mismo a Petro y a Lula en Brasil. Esta gente que vemos en las calles de Asunción no es gente de ultraderecha. Son excluidos del sistema. Pero se están yendo con esos políticos que hacen escándalo. Lo veíamos a Payo Cubas ahí insultando al juez que lo detuvo. Y los veíamos a los políticos de republicanos en Chile haciendo escándalo en la Cámara, ¿no? Que expulsaron a uno. Esa es una nueva forma. Yo no creo que nuestras sociedades se estén transformando en fascistas. Pero sí que dirigentes fascistas se nos están llevando al pueblo, Juan Ramón.
Esto hay que debatirlo en la izquierda. Sí. Bueno, Eso es interesante, ¿eh? Sí, yo te recomiendo un poco repasar esta entrevista que hoy día la vi, ya al final de la tarde, que hace el periodista de un canal CN5, creo, de la Argentina, al Papa Francisco. Y el Papa Francisco nos da una advertencia, Andrés, y nos dice que hay que tomar nota de 1933 con el clima, claro, con el clima que acompañó el ascenso de Adolfito, ¿sí? Y entonces no es solamente Adolfito con el librito Mi Lucha, ¿no es cierto? No es solamente él, yo creo que hay otras subjetividades que van convergiendo en esta suerte de torrente conservador de los sectores, incluso los sectores obviamente populares. Pero bueno, habrá que discutir estos temas y me temo que la izquierda en América Latina está semiadormecida. Los dos ejemplos clarísimos, Boric, con un caudal político extraordinario para cambiar la historia de Chile y termina asfaltando la avenida para la llegada de la ultraderecha de Kast. Imagínate, es decir, una suerte de discípulo, ¿no?, superior de Pinochet, que podría estar asumiendo la presidencia chilena en los próximos años. Y el otro caso, patético, que nos enseña a responder fielmente al voto popular con una agenda transformadora y revolucionaria, es el caso de Castillo, Andrés. Castillo quiso hacerse al buenito en el Perú y terminó allanando, ¿no es cierto?, la llegada de la ultraderecha como Boluarte, que entre otras cosas lo acusa a Castillo de ser el responsable de los 60 muertos. Imagínate lo delirante que ha terminado el escenario político en el Perú. Pero bueno, tendremos que seguir reflexionando y para eso es Coordenada Sur. Para eso nos encargan este trabajo de pinchar la conciencia de la gente a través de estas reflexiones controvertidas que obviamente las hacemos con la mayor honestidad intelectual. Bueno, Andrés, tenemos que cortar el programa, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por tu participación, tu compañía, tu trabajo, y solamente como reflexión final, yo diría, ojo, ya no con los medios, hay que seguir. Con los medios también, siempre. Hay que seguir con los medios. Ojo con el tema de Fuerzas Armadas en América Latina. La comandante Richardson no está en pijama, no está dormida, ha dejado de lado, por si acaso, la siesta. Ojo con las Fuerzas Armadas y el Comando Sur en América Latina. Ojo con Colombia y las Fuerzas Armadas. Brasil de Bolsonaro, el ayudante militar de Bolsonaro, se compró apenas un condominio en California de 8 millones de dólares. Dice que el condominio no es de Bolsonaro. Ojo con las Fuerzas Armadas ocupadas del Perú, ¿no es cierto? Y ojo también con las Fuerzas Armadas en Bolivia. Ya tendremos oportunidad de dedicarnos a un análisis mucho más exhaustivo sobre lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas de Bolivia. Casi como que se me olvida ese tratamiento que creo que nos va a ayudar a comprender la perspectiva militar boliviana, que me parece realmente preocupante de lo que está ocurriendo a partir de un accidente que tuvieron dos cadetes en el colegio militar el anterior 18 de abril. Así que tenemos mucho trabajo por delante, querido Andrés. Nuevamente un gran abrazo a la distancia y nos despedimos de nuestra linda audiencia, también extendiéndoles el mismo abrazo cariñoso, respetuoso, y nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan una linda semana. Muy buenas noches. Un abrazo grande.